Vale, voy a... Voy a avisar por Instagram y demás. Un segundito. Sí, será el Turum que más... Sí. De hecho, te voy a mandar un audio ahora mismo. Sí, soy, totalmente. Hola. Te voy a guardar exactamente ahora en este preciso momento. Porque si no, se me olvida. Porque soy un desastre. Esa es. Pues cualquier cosa, háblame por ahí, porque... Porque sí que es cierto que en el móvil no estoy muy atento, pero en el ordenador sí. En el ordenador sí. Neibot te ha contestado. Sí. De hecho, en su momento creo que te pasé el número. O sea, o... Eso se lo pasé a otra persona, también puede ser. No lo sé. Solo que era en el momento este que estabas un poco... De aquella manera, por según qué noticias. Buen día. Muchas gracias. ¡Qué guapo! Vale. Ok. Sí, tío. Joder, como para olvidarme, ¿sabes? Que encima me hacía hasta ilusión, me acuerdo. Pero no llegó a pasar por... Habían cosas que cambiar. Ya han cambiado todas esas cosas. Así que... Ahora es el momento oportuno. Uy.
Buenas. Doctor, ¿Sí? ¿quieres salir un rato de caza? Acabo de recibir una carta de Alex. Me ha dicho que me quedase por aquí, que me iba a buscar. Bueno, pues esperamos a Alex y salimos de caza. Vale, sí. Estás... No sé por qué parece que sigo pedo. Pero no estoy pedo. Entonces, pues no sé. ¡Oh, mira! ¡Ha venido! ¿Qué pasa? Ah, coño. Hola. ¡Claro! ¡Niebla, niebla! Sí. ¿Por qué te sorprende que haya venido? No sé, es muy libertaria. Ya no, de hecho se está yendo. Ah, no. A ver, espera, que te doy de beber, hija. Pero espera un momento, me cago en... Quiero que era agua. Ay, Dios. Ahora. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En roles nunca pongo la cam. Porque en roles el único personaje que tiene que haber es este. ¿Tienes algo para bajarme el cachopeo que llevo encima? ¿Reposo? Bueno, entonces nada. Claro. Es que... Te podría decir que comiese cantidades industriales de cosas, pero no sé hasta qué punto te va a ayudar eso aquí. No sé, doctor. Bueno, estamos bien. Bueno, también... ¡Uy, uy! Vale, al apuntar no me afecta. ¡Hostia! Por un momento me cago. Ya lo he guardado, ya lo he guardado. Perdone. Joder. ¿Cómo se ponen? Eso, Vitazo, muchas Ojalá gracias. pudiese subir niebla aquí, tío. Ya. Venga, sube, que te doy una vuelta. Bueno, Y ya que estamos. Creo que vale. dar Oh, una vuelta por el pueblo no nos mata. no, pero el gato que tenemos justo enfrente, creo que sí. ¿El qué? Ay, pobre gato. Bueno, menos mal que no lo hemos pillado. Que no, dice. Ah, voy a borrar y me voy a pillar el mismo barco que tú. El otro es una mierda. Pensé que se podía entrar Un dentro, segundo, pero un creo que segundo, no. un segundo. Hola, cartero. Es una carta de Alex. ¿Qué dice la carta? A ver. ¿Te acuerdas de si podíamos volver? Vale, dice que le esperemos donde el doctor. Y es que le pregunté... O sea, la clínica. Le pregunté si se podía plantar zanahorias. No se puede. Efe. Pues nada, vamos a esperarle. Ay. Bueno, estás a tiempo si... Joder, es que... ¿Quién? Un cartero, ¿Está para ti? Está para ti. ¿Qué ocurre? Parece que Alex ha descubierto el correo postal. Oye, ¿cómo miro la carta? Pues...
¿En tu bolsillo? ¡Ah! Claro. Voy a ir un momento a la tienda. Quiero también enviar una carta. ¿Cómo se hace? Pues son 5 pavos por carta y tienes que comprarla aquí. Entiendo. En su catálogo está en otras cosas. Sí. Y hay una carta en blanco por la comprar. Me ha escrito cariño. ¡Ah! ¡Uy! Pero cuidado, pero... Estamos bien. Aunque sí. Me ha escrito cosas raras, no sé leerla. Sí, sí aparece. Tiene... ¿Sabes el cómo escriben los críticos? Que escriben sí. Como alargando palabras y cosas así. Pues así escribe. Entonces no me entero de la misa de la media. ¿Quieres que te la leo yo a ver qué te ha dicho? Ah, sí. Vale, pues está en vela. Espérate, vámonos a un lugar más chulo. Como mi clínica, por ejemplo. Enfrente de eso. Sí, sí aparece. A ver, toma. A ver, dámela. Ahí la tienes. A ver. Es que es un inglés muy fluido para mí. Lo único que estás diciendo aquí es que nos quedemos aquí. Hola. Buen día. Qué putada lo de las zanahorias. ¡Ah! ¡Estoy bien! Estoy bien. La bienvenida toda. Estoy bien. Sí, ¿no? Sí. Ya me llamo doctor. Ah, no, que tengo sus actos. ¿What? Tienes que entregarle la carta primero. Vamos de caza. ¿Cómo sigue el borracha? No lo sé. Eso mismo me pregunto yo. Pero vamos ¿en de serio? Caza. ¿En serio? Sí. Sí, no sé. Ahora, cartero, ¿eres consciente de que te has ido para allá cuando simplemente tenías que darte la... Ok. ¿Cómo que no entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste qué? Todo. ¿Por qué? Sí, porque no... escribes en un inglés de ricos. Sí, hijo, sí. A ver. Sí, José. Ya, pero... Recuerda que el inglés del proletariado no es lo mismo que el inglés de la clase noble. Vuestro inglés es como más fish, ¿no? Tenéis cosas raras. No sé qué le hacéis a las S's. ¿Te das cuenta de que pero... no le gusta nada la política, pero poco más y se vuelve socialista? bueno, quítate el hábito. Venga. Vamos a cazar. Que me quite el hábito. Joder, las ropas, hijo, las ropas. ¿Pero por qué? Si en plan, que normal. Te ponga... ¡Que te salgas de servicio! Pero si no estoy de servicio. Que no está de servicio. ¿Esa es su ropa normal? Claro. Coño, es tan pijo que no lo diferenciaba, perdón. Joder. Saca tu carro, anda. Que sí, pero tendré que dejar el caballo en el establo. Y ya vender una piel de lobo. ¿Cómo? No sé. Ah. ¿Dónde crees que deberíamos ir a cazar?
Hola. Perdón. Pues no sé. Aquí alrededores, a lo mejor. No diriges tú, así que eliges zona. A ver, lo que tengo claro es que alejarse demasiado a lo mejor es un Cristo ahora mismo. Pues por la zona nos quedamos. Por ahora sí. Por ahora sí. Vale, vale. ¡Vamos al establo! Buen día. Yo creo que tú me irías al frente de Selin, ¿eh? ¿Qué? Vale, voy. Te vayas un momento al frente de Selin. Buenos días. Hombre, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? No tan bien como usted. Bueno, eso es relativo, sí, ¿eh? Sí, no sé si... antes de que se le dé... Sí, sí, antes de que se le haga tarde, ha ido recto y a la izquierda, delante de usted. Ah. Por si la está buscando. Ah, no, no. Alex ha sido quien me ha dicho, ve a comisaría. ¿Sí? ¿A comisaría? Sí. Sí, digo, no sé para qué. Pero vale, por lo que me has dicho, creo que es porque has visto a Luna, ¿verdad? Sí, sí, hombre, vale. Me faltaría mal lo que me... Joder, me había cojonado por un instante. Digo, ¿qué ha pasado ahora? No sé. No pasa nada. Vale. Joder, que ya me estaba poniendo tenso y para mí acaba de empezar el día, ¿sabes? Tenso se tiene que poner con Luna, conmigo no. Ay, ya le contarán qué ha estado pasando, que joder, macho. Sí, pero pues, a ver... Va, tenga buen día, seguramente nos vamos a ver tarde o temprano hoy, así que... Sí, ahora en breve tengo que irme a recoger a mi hija a la escuela y luego vendré, como siempre. Pues mucha suerte. Bueno, que seguramente... Escuche. Sí. Ah, no, digo, no, es que seguramente, se está equivocando de no, sitio. Es que seguramente ha ido al establo. Ah, ya. Así que... Vale. Venga, suerte. Ya huele el perfume, ¿no? En la dirección del aire, sí. Donde va el aire, ahí se huele el perfume. Sí, se podría decir. Sí. Venga. Yo... Suerte. Bueno, que pase buen día. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No te voy a engañar, ayer te eché falta. Sorry. Porque han pasado de cosas en un instante. Bueno, ya contaré.
Solo te digo una cosa, así a bote pronto es como si me hubiese ido a las 5. Porque se necesitaba un médico y bueno, pues, ¿qué médico iba a ser? Se necesitaba un médico, uno detrás de otro, de otro y de otro. Hice cuentas. Ayer fueron. Hola. Ayer fueron. ¿Qué? Ah, no, le estaba contando un poco lo que pasaba. Ah, vale. Nos falta. Alex. ¿Qué? Sí, es que me estaba explicando que hola se escribe con H y que lo otro que he puesto yo se refiere a las masas estas de agua que te llevan hacia adelante y hacia atrás. Sí, las olas y del mar. Y al parecer, pues, se le ha petado una neurona cuando se lo he explicado. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué tal está, guapa? Bien. Estoy aquí dándole una vuelta... a Fiera, que hace tiempo que... Sí, eso te iba a decir. Por un instante había visto a Fiera y digo, qué raro. De hecho... Cazaremos por alrededores. ¿Qué? Si quieren me pueden acompañar al establo, yo voy a... Vale, yo espero aquí, bueno. ¿Vale? Por si vuelve. De hecho, contigo tenía que hablar ahora en cuanto... En cuanto tal, nos alejemos un poco de la ciudad. Ay, 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 que me paso. Lucero, por favor. Ah, por cierto, que conste que Lucero ayer me salvó la vida. ¿Sí? Sí. Hubo... ¿Cómo decirlo? Si me lo tienes que decir fuera de la ciudad, pues bueno, me lo dices y luego. No. O sea, esto sí que te lo puedo explicar. ¿Hubo temporada de osos y pumas? Y quizá con Lucero me enfrenté a cerca de 20 osos pardos. Y como 30 y algo pumas. Y eso me recuerda, voy a comprar terrones de azúcar. ¿Cómo se lo pasa el Will? Hola. Hola. Me han mandado a esclavizaros y a venir con vosotros otra vez. Ah, ¿qué? ¿Cómo? Nada. No, que esta mujer está haciendo algo con el caballo. No sé el qué. Ah, vale. Pero está haciendo algo. Seguramente algún cambio de... Vamos a ver qué ha hecho. O sea, aquí me di cuenta la pistola. ¿Qué? Que la pistola Volcanic tiene la misma precisión que el revólver. Sí. Tiene un poco menos de cadencia, tiene bastante, bueno, bastante menos de cadencia, pero... Ah, está bien. Perfecto. Un poco raro llevar un revólver y una pistola. Sí. Pero bueno, se te queda así, no pasa nada. Sí, un punto que diría para otro. ¿Cómo vais? Bien. Vale, ya estamos. Venga, vamos. A caballo.
Vale. ¿Llevas todo? ¿Pistola? ¿Y demás? Vale. Ay, niebla, cuidado. Sí, yo lo tengo todo. Vale. Perfecto. Contrario al de cero. Sí, 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 sí. Lo más que tormenta. Sí. De hecho, fiera es literalmente lo contrario, porque el lucero es las cuatro patas. Esta gente va a cazar bisontes. Casi que puedo aprovechar y decirte. Escúchame. Hostia. No. Es que Fiera sí se asusta. Sí, me doy cuenta. Ve, y luego ves al lucero. Sí, bueno, lucero es que. Lucero es como bueno. Espacial. Se están animando mutuamente. De hecho, creo que son de la misma raza. Ambos. Puede ser. Sí, ambos son Kentuckis. Pues el caso es. ¿No te acuerdas que este hombre? Es que lo estuve pensando ayer en la noche, porque. Ayer. Diablo volvió a ser Diablo. Pero Diablo no puede volver a ser Diablo. ¿No te acuerdas de la conversación que tuvimos con Diablo? Sí. Que dijo, ahora